Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Manuel Soler, responsable de marketing de Propamsa. Y hoy hemos vuelto después de las vacaciones, hemos vuelto otra vez a una jornada de e-training Spills, en este caso, donde lo que vamos a enseñaros es a realizar las pequeñas y reparaciones en el hogar que vamos a. Uy, perdón. Espera un segundo. Disculpar que me están llamando. Disculpar. Bueno, lo que decía, hoy vamos a presentar cómo realizar pequeñas reparaciones con la nueva gama Propantec. ¿De acuerdo? La gama Propantec es una serie de productos técnicos que hemos sacado para dar salida a pequeñas reparaciones que realizamos y que tenemos día a día en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿no? En el cual hay diferentes productos de diferentes familias, tanto de impermeabilización como de reparación, como de anclajes o incluso de fijaciones. ¿De acuerdo? Hoy nos presenta este de Pills, nos lo va a presentar Borja Salvador, nuestro técnico en obra, que ahora le voy a dar paso. Recordar que tenemos. Tenéis un botón en el caso de que abajo a la derecha para hacer preguntas, en caso que tengáis alguna pregunta o una duda. Y en caso que no podamos responder al final, si el tiempo nos lo permite, pues intentaríamos dar la respuesta a posteriori. Borja, ¿me oyes? Hola Manel, te escucho. Hola, Borja, perfecto. Disculpad porque es que me está llamando mi hijo y llevo cuatro llamadas perdidas de mi hijo que no sé qué debe pasar. Bueno, pues adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Manel, gracias a los asistentes por vuestro tiempo, como siempre. Iniciamos este último trimestre, pues vacacional con fuerza, con energías recargadas y con e-training. Antes de comenzar, sí que me gustaría lanzar un mensaje de ánimo y de esperanza a toda la gente que está pasando, pues, un mal trago debido a la catástrofe del volcán de La Palma. Es posible acordarnos de vosotros cada día al despertar, así que ánimos. Mi nombre es Borja, soy técnico de producto en obra y llevo más de 20 años en Propamsa y en el sector. Y doy soporte y asesoro tanto a pie de obra como en vuestro negocio acerca de productos y aplicaciones en toda su amplitud. Aquí tenéis el programa que he escogido para que lo disfrutéis hoy. Recordad que estamos en eTraining Pills, es un formato vídeo píldora 100% visual. Os he preparado en este caso 8 vídeos en este primer bloque para que de forma muy intuitiva despejemos dudas acerca de las aplicaciones que podemos llevar a cabo con esta nueva gama Propantec. Se trata de una gama, como veréis, amplia, una gama amplia de productos y de sistemas que finalizaremos seguramente en el mes de noviembre con la segunda entrega de Pills. Siguiendo la misma estructura de e-training que teníamos hasta el momento, este e-training Pills está, pues, íntimamente ligado al e-training Technique que impartirá David Rodríguez la próxima semana. Y es un e-training Technique sobre la gama Propantec que lleva como título, pues, el gourmet del profesional de la construcción. Así que, siguiendo con el símil culinario, yo voy a acompañaros a maridar dos productos que representan cada uno de los sistemas de la gama. Así que vamos a tener la oportunidad de ver productos de la línea de reparación, ver productos de pavimentos y ver productos también de la línea de impermeabilización dividido en estos tres bloques que veis a continuación. Pero antes que nada, las presentaciones. Si me permitís, de forma breve, voy a presentar Propamsa, el Grupo Cementos Molins, ya que Propamsa pertenece al Grupo Molins, que es una multinacional cementera fundada hace casi 100 años, en 1928, y que tiene presencia de fábricas en cuatro continentes. En España, dentro del Grupo Cementos Molins, está Promsa, que fabrica hormigón preparado, Precon, que es una empresa de prefabricados de hormigón, que seguro que conocéis,
y la historia de ProPamsa nace en 1932. Es una empresa pionera en la fabricación de cemento cola en España y se incorpora al grupo Cementos Molins en el año 90, dando un impulso y un respaldo a esta empresa. En el año 2010, 20 años más tarde, ProPamsa absorbe a la empresa Betec y da otro impulso en la especialización de morteros y soluciones especiales para la construcción. Hoy mismo contamos con 5 fábricas repartidas por el territorio nacional, 2 depósitos y con ello damos servicio a toda España, Francia, Portugal y exportaciones a otros muchos países. En el grupo Cementos Molins creemos firmemente pues, en abanderar nuestros valores y que estos nos definan dentro de ellos. Queremos priorizar el respeto al medio ambiente, sobre todo, de la cual ahora que vemos que la naturaleza se nos revela, pues empecemos a estar como sociedad más sensibilizados. Nuestros objetivos deben ir ligados hoy más que nunca al desarrollo sostenible, dejando un mundo mejor para nuestras generaciones. La línea de productos que engloba ProPamsa de forma muy rápida, como veis, es un abanico amplio de sistemas y de productos que pasan por la línea de pavimentos, línea de adhesivos para la colocación cerámica, productos de rejuntado, la gama de fachadas, la gama SATE para aislamiento térmico, reparaciones de hormigón y por último la línea de impermeabilización. ¿Y dónde integramos la nueva gama TEC? Pues como hemos visto anteriormente, esta gama pues en la mayoría de líneas queda integrada, ya que se trata de una gama que engloba distintos sistemas y soluciones y que destaca entre otros por su gran versatilidad. Versatilidad es una palabra que la vamos a oír mucho a partir de ahora y que va ligada a esta gama. ¿Y qué es la gama ProPamTec? Pues vamos a meternos un poquito en concepto antes de lanzar el primer vídeo. Y bueno, explicaros que ProPamsa ha querido facilitar la labor a profesionales y usuarios con el lanzamiento de esta gama ProPamTec, que no deja de ser una selección de productos técnicos esenciales para poner la casa a punto y mejorar su imagen por dentro y por fuera. Así, pues, encontramos productos para renovación de aspecto de fachadas, pasando por impermeabilización para evitar aparición de humedades en zonas críticas, reparaciones de grietas, fisuras, daños en terrazas, columnas, muros o la mejora, por ejemplo, de la línea de pavimentos en sótanos o garajes, por ejemplo. ProPamsa ha diseñado de esta forma, así, pues una gama de soluciones 360 grados para el mantenimiento de una parte esencial de la vivienda. Y como podéis ver, pues estas 5 características esenciales, además de su gran versatilidad, pues esta gama responde pues, a una rápida y fácil aplicación, que es algo que veremos a continuación en los vídeos. Y, cómo no, por su calidad y máximo rendimiento y unas garantías que responden a los más de 85 años de innovación y experiencia de ProPamsa en el sector de la construcción. Y ahora sí, vamos con este primer binomio, con este primer maridaje que hace referencia a estos dos productos de reparación, que van a ser el ProPam Repar Tecno y el ProPam Repar 20R. El ProPam Repar Tecno es un mortero multifuncional, un mortero toxotrópico de alta resistencia, reforzado con fibras y de un endurecimiento rápido. Para, sobre todo, esto es importante, la reparación estructural del hormigón. Estamos hablando de un R4, ya que cumple requerimientos con las normas que hacen referencia a esta clasificación y además, pues, por comentaros algo de normativa, dispone del triple marcado CE2 Plus, que es el que hace referencia a producto como reparador, como protector superficial y como protector frente a la corrosión. De aquí, esto que estamos leyendo en una de las características, que es lo de un solo producto, en un solo paso, ya que su excelente adherencia y su capacidad pasivadora hace que en ocasiones pueda prescindirse de puentes de unión y pasivantes. Como podéis leer también, pues se trata de un producto sin retracción, imprescindible esta característica para reparadores de este tipo. Su acabado fino, debido al tamaño del árido y en consecuencia pues, al
poro cerrado una vez aplicado, pues colabora en su capacidad impermeabilizante y resistente a la carbonatación por estas cosas o por otras como el pH. Y ahora ya sin más dilación voy a poner el primero de los vídeos que hace referencia a lo que sería pues una reparación de lo que es una parte de pilar con este Propam Repartec, ¿no? Bueno, aquí imprescindible, primero de todo, pues sanear lo que es la armadura con un cepillo de púas metálico hasta eliminar todo el óxido. Y sobre todo antes de humedecer, como estamos viendo, es el proceso este que es importantísimo, que es el cajeado. El cajeado, pues, consiste en utilizar una radial, utilizar ángulos rectos con acorte de radial para favorecer de esta forma la aplicación del Propam Tecno. Y evitamos así que existan gruesos inferiores a 20 milímetros, perdón. Como podéis ver, es imprescindible también la humectación del soporte en todo lo que tiene que ver con morteros de reparación. Veis aquí que Propam Repartecno es un mortero tixotrópico que además de aplicarse en gruesos de 20 milímetros y hasta 40 milímetros y si las exigencias así lo requieren, y al mismo tiempo deja un acabado pues cosmético prácticamente, un acabado muy liso, un acabado muy fino. ¿Y para qué utilizamos este mortero? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Las más habituales, por ejemplo, pues para reparación estructural de elementos como pilares, vigas y viguetas, cantos de forjado, losas, estructuras industriales, por ejemplo, también. Estructuras enterradas. No olvidemos tampoco que al ser un R4, pues también tiene un papel fundamental en el incremento de la capacidad portante de las estructuras. El espesor de aplicación, como hemos visto, hasta 40 milímetros, incluso podría alargarse hasta los 50 milímetros si se hiciera pues, en dos capas generosas. Veis aquí el tiempo de muestra, digamos que es el tiempo abierto, el tiempo de aplicación está en torno a los 40 minutos, así que se trata de un mortero con el que se ha de trabajar rápido, es un mortero de fraguado rápido, imprescindible, herramientas que vamos a necesitar básicas para esta aplicación, pues esta radial que comentábamos para hacer los cajeados, pues elementos para eliminar el óxido de las armaduras y pues aquí los elementos más habituales como la llana, el paletín, incluso pues el fracaso. El siguiente material, perdón, antes de pasar al siguiente material, que sería el Propam Repar 20R, que es un mortero de reparación no estructural, lo que sí que me gustaría es aplicar o sea, lanzar un vídeo de obra. A mí lo que me gusta siempre es en estos pills en algún momento, pues lanzar vídeos de obras reales. Y este es el momento en el que voy a lanzarlo. Se habla mucho de la capacidad de adhesión, de la adhesividad del Repartecno, ya no solo en paredes, sino también en techos. Y esto es importantísimo para reparar balcones. Y a continuación lo que voy a poner es un vídeo de obra real en el que se encajona y se parchea un techo con este producto. En este caso, aquí pues decidieron pasivar con un pasivante cementoso. Como podéis ver, simplemente humectando un poco ya directamente pues pasaron a aplicar el Tecno y fijar de qué forma tan peculiar se está aplicando en este cajeado en techo un Tecno que es lanzándolo con el paletín. Podéis ver aquí fácilmente la capacidad de adhesión que tiene este producto en este cajeado que puede ser perfectamente de unos 30 milímetros y cómo posteriormente con el uso de la llana pues se deja perfectamente liso, que es una de estas características que guarda el producto, que es este aspecto casi cosmético, a pesar de los gruesos en los que lo estamos aplicando. Y aquí
en este momento lo que hizo este señor es esperar apenas, pues, 2, 3 horas para poderlo fracasar. Eso quiere decir que en el mismo día podían estar aplicando el producto y dejarlo fracasado. Una de las características de este producto es que está formulado o diseñado como para que pueda fracasarse con toda comodidad y alisarse incluso con la llana si se requiere. En la última fase de esta aplicación, y esto es opcional, ahí se podría aplicar perfectamente una pintura anticarbonatación, que es como suelen acabarse, pues, estas zonas. Bueno, y ahora sí, pasamos a lo que es el segundo producto de la gama Tech dentro de lo que son las reparaciones, que es el Repar 20R. Repar 20R es un mortero tixotrópico de endurecimiento y fraguado rápido para pequeñas reparaciones y anclajes no estructurales. Aquí está la palabra importante, es no estructural. Estamos hablando de que cumple con los requerimientos de la clase R2 por norma N 1504/3. Y aquí ya lo que vamos a hacer son pequeñas reparaciones, pequeños anclajes. El fraguado es más rápido que el Repar Tecno que hemos visto anteriormente. Aquí estamos hablando de 10 minutos de trabajabilidad, así que ojo al trabajarlo, tenemos realmente un tiempo reducido. Esta es una de las razones por las que conseguimos, pues, resistencias mecánicas tempranas. En poco tiempo conseguimos resistencias altas. Os voy a poner el vídeo directamente de lo que sería un ejemplo de reparación con un Propan Repar 20R. Como podéis ver también las características, pues es fácil y versátil. Como estamos viendo, la versatilidad es algo que hace referencia a la gama en toda su extensión. Y en este caso, pues es pintable el mismo día. Esto es algo a lo que se le da mucha importancia, la pintabilidad en un breve espacio de tiempo. Estamos hablando de 2, 3 horas en las que podemos pintar ya con estas pinturas anticarbonataciones de la que estaba hablando. Os pongo el vídeo a continuación. Bueno, y aquí lo que tenemos es un ejemplo, pues, de una cera que se ha descantillado. Tenemos aquí una rotura de una cera, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es aplicar este mortero. Como hemos dicho anteriormente, siempre sería importante humedecer el soporte hasta la saturación, incluso hasta unas horas antes. Tenemos 10 minutos de trabajabilidad, como hemos dicho. O sea que vamos a trabajar este producto rápido y si pastamos saco, tenemos que controlar y planificar muy bien el trabajo, cuánta gente está trabajando para no tener que tirar la mitad del contenido del saco. ¿Cuáles son las aplicaciones de este producto? Por ejemplo, pues entre sus campos de aplicación está, pues, la reparación rápida de elementos de hormigón y ejecución de aristas, reparación puntual por parcheo del hormigón, ideal para trabajos verticales, por ejemplo, en los que se precise un fraguado rápido, para hacer medias cañas también va muy bien este producto, para la fijación rápida de garras, tuberías, sanitarios, incluso para, pues, los cajetines eléctricos. Y es un producto que también se utiliza en ocasiones para sótanos y huecos de ascensor. Como podéis ver en este vídeo, que apenas lleva 1 minuto y medio, el producto ya empieza a coger cuerpo, empieza a endurecer. Este es el tiempo que tenemos, quizás 2, 3 minutos más, empezaría a complicarse el tema si estamos hablando de un exterior, si estamos hablando de calor, prescindible no solo el control de las herramientas y la planificación del trabajo, sino saber con qué condiciones de trabajo estamos trabajando. Sobre todo el calor de los soportes y la temperatura ambiente y el viento. Bueno, y nos vamos ya de los productos de reparación directamente al bloque pavimentos. Y para hablaros del bloque pavimentos, pues voy a hablaros de dos productos
que están obligados a entenderse, que son el propan grip, que es un puente de unión, un promotor de adherencia universal, y el mortero autonivelante, en concreto el nivelante 10 en este caso. Propan Grip Plus, que forma parte de esta gama Propan Tech, es una imprimación promotora de adherencia universal. Es un producto listo al uso, está hecho en base a resinas acrílicas y se utiliza en la aplicación de pavimentos y revestimientos cementosos, adhesivos, cerámicas, sobre todo tipo de soportes absorbentes y no absorbentes. Es un producto muy relacionado con morteros autonivelantes. Los morteros autonivelantes es obligado a utilizar puentes de unión, como el Propan Grip Plus. Como podéis ver, las características, aunque sea un complemento ideal de estos morteros, su versatilidad hace que se pueda aplicar en infinidad de soportes y que sea una solución constructiva para muchos otros casos y no solo el de los morteros autonivelantes. Por eso me ha interesado mucho que veáis, previo a lo que sería el vídeo de la aplicación de este puente de unión para el uso de un nivelante, sobre qué tipo de soportes podemos utilizar este puente de unión, que vais a ver que es infinito casi. Os pongo el vídeo. Este. Bueno, pues aquí tenemos los soportes sobre los que podemos trabajar. Veis que la aplicación es facilísima. Vamos a utilizar siempre rodillos de pelo corto, pelo medio, para no amontonar el producto. Y bueno, uno de los soportes es el cartón yeso, por ejemplo, el pladur. Podemos aplicar este producto sobre metal. Es un producto que se aplica perfectamente sobre cerámica para recibir anivelantes, incluso para poder puentear fisuras o juntas. Para la madera tratada, tipo SB, tipo DM, pues se adapta perfectamente. El caso de las anhidritas y los nivelantes, que son productos característicos para calefacciones radiantes, pues también se puede aplicar para prevenir estas faltas de adherencia con algunos productos que todos conocemos, pues yesos, ladrillesos, escayolas, son también soportes válidos para aplicar este puente de unión, como por ejemplo el hormigón para recibir a productos monocapas o de revoco en hormigones sin poro o lisos. En los recrecidos, pues para homogeneizar la absorción de los soportes, como hemos visto en la ficha técnica, también es interesante. Como podéis ver, un producto muy versátil, con muchas salidas y que nos puede pues, solucionar más de un problema en diferentes campos de aplicación. Bueno, y ahora sí, el nivelante 10 en esta gama es un mortero autonivelante cementoso de endurecimiento rápido para la regularización, reparación, nivelación de pavimentos en espesores de entre 2 y 10 milímetros. De ahí el nombre nivelante 10. Destaca este producto por su gran capacidad de nivelación, su fácil puesta en obra, por vertido y por bombeo, también es posible. Tiene una excelente adherencia y una excelente compacidad. La compacidad es una característica que está íntimamente relacionada con la conductividad y aquí es donde entra ya el concepto de calefacciones radiantes. Entonces, es apto para calefacciones radiantes. El rápido endurecimiento sin fisuras que lo convierte en transitable a las 4 horas es una característica importante y muy valorada también por los clientes y es apto también para su colocación en exteriores. Podemos utilizar nivelante 10 para regularizar y nivelar pavimentos de hormigón y mortero, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Ojo, la rehabilitación también tiene un papel importante en esta gama. Para la colocación de cerámica, mármol, moqueta, bueno, pavimento ligero en general o cerámica, por ejemplo. No vamos a hablar en este primer pills de la gama Tech del nivelante 80, porque lo dejaremos para más adelante. Pero también es importante
que sepáis que a esta gama se le une el nivel ante 80, el nivel ante 10. El nivel ante 80 es un mortero también para grandes recrecidos y que sus espesores van de 10 a 100 milímetros. Tendrá otras características y tendrá otras aplicaciones. Lo que voy a hacer a continuación es poner el vídeo de lo que sería una aplicación para que tengáis la oportunidad de ver la tixotropía de lo que es un nivel ante 10, cómo se comporta, cómo se prepara el soporte. Así que a continuación os lo pongo y voy comentando. Aquí lo primero que hemos hecho ha sido preparar el soporte. Y preparar el soporte significa humedecerlo, eliminar polvo, sustancias como aceites, grasas, desencofrantes y a continuación ya ponemos este puente de unión, Propan Grip Plus, que como veis tiene mucho micraje, cubre perfectamente con una sola capa, se aplica con mucha facilidad, con un rodillo de pelo corto, pelo medio, como hemos comentado. Y aquí veis a continuación pues, la tixotropía que ofrece un nivel ante 10. Es como un caldo, es una sopa que ya por sí busca los rincones de lo que es el habitáculo. Aún y así, pues el soporte pues, ofrece un coeficiente de fricción que hace que lo tengamos que acompañar con llanas especiales. Y aquí lo que es característico de este producto son los cráteres, estas burbujitas que van saliendo y que tenemos que eliminar o favorecer su eliminación pues desaireando. ¿Cómo desaireamos este producto? Pues con botas de clavos, por ejemplo, o con rodillos de púas como el que vemos a continuación. Aquí es importantísimo tener claro qué profundidad tiene el nivelante que estamos poniendo y qué profundidad tiene la púa, porque si estamos haciendo un nivelante de 20 milímetros y la púa tiene 10, lo que vamos a hacer es producir amontonamientos, vamos a arrastrar el material y al final se van a provocar microfisuras o fisuraciones en el secado. Importantísimo controlar las juntas de movimiento si la superficie es muy grande y sobre todo también utilizar materiales elásticos, del tipo que sea, en juntas perimetrales para esta colocación. Bueno, hemos visto perfectamente cómo casaban estos dos productos, hemos visto la reparación y vamos a finalizar con dos productos de esta gama Tech y estos dos productos hacen referencia a este bloque que es el que todavía no hemos visto, y es las impermeabilizaciones. Estas impermeabilizaciones que sobre todo en rehabilitación pues nos dan tantos dolores de cabeza y aquí os presentamos Propan Cream. ¿Qué es Propan Cream? Además, os fijaréis que son productos que parecen antagónicos porque son muy distintos. El concepto de cómo trabajan en el muro es totalmente distinto, pero que se complementan perfectamente los dos, ya veréis. El Propan Cream es una barrera química hidrófuga, es un producto en base siloxanos para el tratamiento de humedades por capilaridad mediante inyecciones en taladros realizados sobre el mortero o mampostería. Podemos aplicar Propan Cream en muros de piedra o de ladrillo con o sin cámara, por ejemplo. Este producto destaca por su elevada penetración y una reducción inmediata de la capilaridad. Es un producto libre de disolventes, es un producto listo al uso, es muy fácil de aplicar, esto es importante porque este producto no precisa bombas ni mecanismos de inyección especiales, no es preciso dejar tiempos de actuación para facilitar la penetración ni reinyectar este producto en diferentes fases. Además es estable a los álcalis, es transpirable al vapor de agua, por lo tanto, pues no reduce permeabilidad al vapor del agua de los soportes. Y al final lo que conseguimos es crear una barrera impermeable en su base, una barrera química que frene este remonte capilar. Se puede poner en el interior y en el exterior. Y a veces, y este es el porqué del siguiente vídeo que voy a colocar, que es muy sencillo, pero cometemos el error los fabricantes de obviar temas como por ejemplo, el cómo recibimos este producto, cuáles son los accesorios y cómo casan entre sí. Si es la primera vez que utilizamos un producto como este, veremos al abrir la caja que es algo parecido como a un mueble de IKEA, que vienen diferentes componentes y no sabemos muy bien cómo utilizarlos. Bueno, pues en este vídeo muy sencillo
vais a ver cómo se adaptan cada uno de estos accesorios que nos ofrece pues, cada caja de Propan Cream. Bueno, en cada caja de Propan Cream pues tenemos 12 bolsas o salchichones de 600 mililitros en los que encontramos una boca que presenta elementos punzantes en la base y que van a ser los que van a romper dicha bolsa por presión al meter la pistola, en este caso sin necesidad de rajarla. También contamos con un conector y una cánula, esta cánula alargada, que va a ser la que nos ayudará aplicar el producto desde el final para poco a poco irlo retirando. Y aquí en este vídeo también podéis ver la fluidez, la tixotropía, la textura. Como podéis ver, es como un gel de manos. Esto hace que tenga mucho más capacidad de difusión dentro de lo que son los poros del mortero en las juntas. Y es un vídeo pues muy visual para que entendáis cómo debería aplicarse y rellenarse. Y una vez visto el kit y el montaje, os pongo ya, ahora sí, el vídeo de lo que sería pues una aplicación en muro de este Propan Cream, de esta barrera química hidrófuga. Bueno, pues como podemos ver, aquí vamos a trabajar sobre un muro de ladrillo. Puede aplicarse en muros de piedra y de ladrillo con o sin cámara, como hemos dicho. En los muros de ladrillo, como aparece en el vídeo, pues hay que realizar una hilera correctamente planificada donde vamos a actuar. Y aquí realizaremos pues, taladros de 12 milímetros de diámetro, taladros en horizontal. Y aquí vamos a intentar coincidir con la junta del mortero. Si puede ser una junta en T, mejor. Al final lo que interesa es que penetre en esta junta, que tenga esta capacidad de difusión el gel. La separación entre taladros debe ser de 10-12 centímetros aproximadamente. Y la profundidad del taladro será la del muro menos un resguardo de unos 2-4 centímetros. Habéis visto también lo importantísimo soplar cada una de estas perforaciones para quitar el aire que queda ocluido y que puede provocar pues, estos problemas de difusión. Entonces el material pues, no actuaría correctamente. Cuanto más eliminemos el polvo, pues mucho mejor. En caso de cámara de aire, pues deciros que es aconsejable hacerlo por ambas caras, ¿eh? Por un lado y por otro. Aquí, como hemos visto en el vídeo anterior, podemos ver cómo el gel pues penetra ya fácilmente, exento de polvo. Y aquí lo imprescindible o lo aconsejable es que el gel pues no salga en exceso hacia afuera, no vomite. En este punto ya lo que nos queda sería pues revocar o enyesar, como aparece en el vídeo, o tapar estos poros con morteros de fraguado rápido. Y una vez entendido lo que es este Propan Cream, esta barrera química hidrófuga en bases siloxanos, ya os presento el último producto de la tarde, de este Training Pills, que es el Propan CalSec. El Propan CalSec es un mortero decorativo, es un mortero hidrófugo, transpirable, para el saneamiento de fachadas y muros de piedra, de ladrillo, de bloque de hormigón, mixtos. En definitiva, soportes afectados por la humedad capilar y por las eflorescencias. Se trata de un mortero apto para interior y para exterior y está indicado para rehabilitación y restauración de edificios antiguos y es perfectamente proyectable a máquina. También se puede aplicar pues, a mano, a llana. Como características que lo hacen distinto, como características a resaltar, es un mortero que es sulforresistente, es un mortero que no tiene retracción y que acepta cualquier tipo de acabado, como veremos al final del vídeo que voy a poner a continuación. Además, pues deciros que contiene una adición de ligante hidráulico inferior al 5% y eso le confiere al mortero
una resistencia inicial mayor y una mejor adherencia al soporte, por tanto. Pero bueno, vamos a ver el vídeo, que es lo que para lo que hemos venido y vamos comentando. Bueno, para su correcta aplicación, aquí lo que deberá es eliminarse el revestimiento a sanear y hasta una altura de máxima de unos 50 centímetros, que suele ser donde actúan las humedades o estas deficiencias. Y por encima de la mancha de humedad visible, pues extendemos con una llana de un espesor de entre 10 y 20 milímetros por capa aproximadamente. Y realizamos un acabado final entre 1 y 6 horas aproximadamente. El soporte debería ser resistente, estable y limpio de polvo. Hay que colocar mallas, pero no en toda la superficie. Colocaremos las mallas en zonas donde confluyan soportes de diferente naturaleza o solapes, por ejemplo. Es importante que sepáis que no se puede aplicar este producto sobre yeso, sobre pinturas o sobre soportes sin absorción. Aquí quizá pues, podríamos hablar ya con oficina técnica para que nos recomendaran algún puente de unión o promotor de adherencia. El Propan CalSec permite múltiples acabados. Acabados como, por ejemplo, un acabado liso, un acabado raspado, fratasado, un remolinado, incluso podemos acabar pues, con una tirolesa. Aquí lo importante, en este caso, sea cual sea el acabado, es que el poro quede abierto para que pueda respirar el producto. No deja de ser un producto respirable. Bueno, pues aquí en este último producto es el que teníamos en vídeos. Como podéis ver, estos dos productos también pueden complementarse, ya que el Propan CalSec, como veis, es un mortero transpirable que sirve para rehabilitación, para solucionar problemas de humedad en muros, pero tampoco su función es la de frenar este remonte capilar. Así que aquí la función la tendría el producto que hemos visto anteriormente. Sería una combinación perfecta en este caso. Y en según qué obras en concreto, pues aplicar estas perforaciones con Propan Cream y acabar revistiendo con un Propan CalSec. Y antes de contestar alguna pregunta, que creo que ya tenemos alguna, pues desear que este e-training pues os haya distraído y sobre todo que os haya aportado conocimientos, haya despejado dudas en torno a la gama. Recordar también que este es el primer episodio. En el segundo y último que llevaremos a cabo antes de finalizar el año, pues tendréis la oportunidad de visualizar también lo que es, por ejemplo, un taco químico, membranas continuas impermeables o autonivelantes de hasta 100 milímetros, como os he comentado. Muchas gracias por vuestra atención. Vale, muchas gracias, Borja. ¿Se me oye? Bueno, pues sí, tenemos alguna pregunta. Han entrado a, han tardado, ¿eh? La verdad es que han tardado, estaban muy atentos, supongo, que ahora les ha Ya estoy empezado a salir ojeando. alguna duda. Y Y aquí, por ejemplo, alguna, dicen del piden. Propan Cream, ¿no? La separación de estos lados, si es fija o varía según las condiciones, comentan. No, es fija. La separación de taladros del Propan Cream es fija. Solo depende de la capacidad difusora del producto. Si la obra tuviese alguna cuestión problemática adicional, a veces se ha llegado a plantear colocar una fila adicional, no solo una primera fila, sino una segunda hilada. Pero la separación es la que marca la ficha técnica y esa no se mueve, es fija. No tiene que ver nada el soporte ni nada, es, ¿eh? En principio son. No. Vale. Aquí también dice, si dentro de la gama Propantec hay algo nivelante para la calificación de la calefacción de hilo radiante. Sí, en este caso será el que vamos a ver más adelante. El nivelante 10 es aconsejable, ¿eh? Se puede aplicar en calefacción radiante. Si me preguntáis entre el nivelante 10 y el 80, pues, ¿cuál recomendaría? Quizás el 80. El 80 quizás es más adecuado, tanto para hilo radiante como para tubo de agua. En caso de que el espesor buscado sea inferior a 3 centímetros, igual sí, pero normalmente se recurre a más espesor. Además, tiene mayor conductividad y compacidad, que hace que el nivelante 80 sea el más recomendado. Sí,
también comentar, ¿no? Que al final esto es, como os he dicho antes, es una selección de una gama de productos, ¿no? Que creemos que son ideales para algunas reparaciones y algunas intervenciones del uso diario en nuestra casa y que incluso podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Como si hacemos para perder el Claro. miedo ese, ¿no? Por eso estos tutoriales que también vamos a lanzar. A nivel de prestaciones y algunas cosas, hay otros productos a lo mejor que se adecuan mucho más, ¿no? Que luego tenemos, para eso tenemos toda la gama entera de los productos, ¿no? Entonces, que en caso de que veáis, ostras, es que no tiene este producto, no, no, esto es la gama tech, la Propan Tech, pero que luego tenemos toda la gama que cubren otras muchas necesidades, ¿eh? Que no pensemos que ahora solo tenemos estos productos, ¿no? Exacto, se me venía a la cabeza ahora un BW 30, que no es de esta gama, que es perfectamente compatible, pero bueno, con esta gama abarcamos todas las necesidades en este Exacto. aspecto. Intentamos esto, descubrir muchas necesidades, ¿no? Sin marear tanto con tantos productos técnicos, ¿no? Al usuario final y también a la persona que va a ese almacén, a ese distribuidor a comprar, ¿no? Porque al final sabemos que tenemos ahí muchos productos, pero con el ABC puedes intervenir mucho. Exacto. Aquí también hay una del reparto Tecno 20R, para reparto Sí. 20R. Que comentas que es pintable y a qué pinturas te refieres, a qué tipo de pinturas te refieres. Sí, lo estoy viendo. Sí, es una pregunta habitual. No, no me he extendido mucho. Generalmente se habla de pinturas anticarbonatación, igual como cualquier mortero de reparación, que suelen ser de origen acrílico. Aunque, bueno, si se utiliza este producto para parcheado de pavimento industrial, por ejemplo, pues aquí sí que podemos estudiar el uso de pinturas epoxi o poliuretano, siempre explicando el caso en concreto a la oficina técnica, que ellos nos asesorarán y nos dirán qué producto se puede poner o si se puede poner en esas condiciones. Hay una que es la diferencia entre un propan IMPE y un propan CalSec. El propan IMPE es una membrana continua impermeable, es como un manto, es una pintura que se pone en zócalos o incluso en pavimentos o en estancias completas. El propan CalSec es lo más parecido a un mortero de revoco con monocapa, es en base cal y es transpirable y tiene pues, características adicionales que hacen que sea un buen producto para la gama de impermeabilización, pero estamos hablando de un producto de revestimiento en fachada y una membrana continua pintable y estanca. Vale, luego Sé hay si hay una pregunta alguna que es ahora más. son humedades, que hasta qué altura llegan a ascender las humedades por remonte capilar. Normalmente hay Sí. una altura, Es una pregunta. pero Claro, si os fijáis a la ficha veces. técnica, pone que yo, con lo que os he dicho comentando el vídeo, hablábamos de 50 centímetros y en las fichas técnicas pone eso, pero claro, normalmente no llegan a más de 50 centímetros. Luego te vendrá una persona y te dirá, pues a mí me llegó a 1,5 m. Sí, a No, veces. no, y tenemos alguna imagen, recuerdo alguna imagen de alguna patología en Galicia, que es alucinante la humedad De toda la que fachada. llega a subir. O sea, también depende mucho del soporte, bueno, del soporte, de cómo está construido el muro, ¿no? Y de la capacidad que tenga el muro. O sea, Sí. pero no, lo que normalmente te encuentras es esto, 50 a 1 metro, esto es lo normal, lo otro ya no es normal y hay otras características, Exacto. ¿no? Hemos visto barbaridades, pero no suelen ir mucho más allá de los 50 centímetros. También había. Ya Que no sé si no me está. salen. He perdido ahora el panel de las preguntas. Se me ha quedado por Aquí aquí atrás. sí hay una que habla de mallas, del propan CalSec, si es necesario colocar malla en propan CalSec. Bueno, también Y y hay una complementaria que habla de la malla para el calcex si debe ser de 110 gramos. exacto, sí. Estamos hablando de la malla antiálcalis de 110 gramos y se coloca pues, de la misma forma que aplicamos en monocapas, no es imprescindible pues, en toda la superficie, sino en sitios donde sea necesario pues, liberar tensiones, pues como forjados, unión de materiales de diferente naturaleza en alguna esquina. En esto es muy similar al monocapa y a los revestimientos Luego también hay normales. una pregunta que es de que si es necesario poner el propan grip para el calcec.
Digo, yo creo que no, ¿no? Porque estás en todas las características del calcela las estás perdiendo casi con la membrana del Claro, el candil. propan calcé, que es sobre muros de ladrillo y como hemos comentado, y son muros ya de por sí, son soportes porosos y que no ofrecen ninguna dificultad ni necesitan ningún promotor de adherencia. Entonces el propan grip aquí es multifuncional, pero en este caso igual es de los pocos sitios donde no Donde no lo iría necesitaría. exacto. Sí, porque si no pierdes todas las características del producto de Calsec, ¿no? Porque no dejaría transpirar tanto. No. Exacto. En principio ya. A ver. A ver, aquí ya también hablan de nivelantes acabados a 0 milímetros, ¿vale? A ver, no es aconsejable. Siempre hay que hacer un cajeado, siempre. No Siempre. solo en los nivelantes, sino en todas las reparaciones. O sea, muy importante marcar Importante. la zona de trabajo, porque morir a cero quiere decir que cualquier se pisa, cualquier golpe y tal, eso se rompe seguro y necesitan, estos productos necesitan tener un cajeado siempre. Lo has dicho perfectamente. Imprescindible el cajeado con radial, reparación y no morir a cero en nivelantes. A ver si tenemos algún tiempo más. Yo no tengo, no hay más preguntas. No tengo aquí antes, tal, porque algunas se parecen, o sea que ya las hemos respondido porque se parecen Sí, en a mí nada. no me salen. Más, lo A ver estoy si quieres mirando yo lanzar ahora. alguna más. El Repar 20R si tiene fibras. Sí. Los morteros de la gama Tec son reforzados con fibras en cuanto a reparación y también en pavimentos, ¿eh? También los nivelantes 10 son morteros reforzados con fibras. Bueno, pues yo creo que ya, si sí, ya no entra ninguna más, está ha entrado. Bueno, pues Borja, muchas gracias. A ti. Muchas gracias también a todos vosotros, porque algunos de vosotros también nos habéis escrito pidiendo que siguiéramos haciendo webinars, ¿no? Esto es una época que ya empezamos, como decimos, a coger la normalidad, ¿no? Con los pandés, las jornadas técnicas en los puntos de venta. Jornadas, incluso ya empiezan a ver las ferias, ¿no? Que se ve que ya empiezan a ver las ferias y la gente tiene ganas, ¿no? Del face to face, del acercarse. Nosotros, bueno, por los institutos, vamos a seguir haciendo webinars. Los hemos dividido y vamos a seguirlos con los webinars PILS, como el de hoy, donde sí que se muestran a nivel visual soluciones técnicas de los productos, ¿no? Y cómo se aplican. Y los ITEM Links Technics, en los cuales hablaremos mucho más técnicamente de los productos, las soluciones y sistemas para hacer frente a estas reparaciones, ¿no? Luego también estamos intentando enfocar alguna con diferentes partners, ¿no? Como ya hemos hecho alguna vez, ¿no? Para también intentar ofreceros que sea algo mucho más allá y no solo de producto y comercial, ¿no? Sino que os podamos ofrecer mucho más conocimiento, no solo nuestro, sino también de algunos de nuestros colaboradores en los sistemas que estamos utilizando, ¿no? Os invito a la semana que viene. La semana que viene tenemos a David Rodríguez, que va a darle el training technique, ¿no? Sobre el título es el Burmet del profesional de la construcción, ¿no? Es un poco lo mismo. Los productos estos técnicos, ¿no? Vamos a hablar del Propantec, de los diferentes productos y con este título porque al final creemos que son el ABC para poder tener muchas de las reparaciones que tenemos en casa, ¿no? Técnicas, ¿eh? Siempre hablamos, hay otros productos que nos ayudan como el adhesivo, las juntas. Entonces, son productos que son también del día a día para la utilización y arreglar nuestra casa. Pero estos estamos hablando siempre de la gama T, que es la gama técnica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Borja. Muchas gracias a todos los asistentes. También Vosotros. gracias a Jessica, como siempre, que también nos ayuda en la producción de estos webinars. Y nada, pues os invito a que entréis a la página web, os inscribís para la semana que viene y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego.